Buenas, buenas, acá estamos, Aeroclub Río de la Plata, Espeleta, 172, el Golf Yankee Víctor Martín, Don Martín Alaimo, está ya con el avión en marcha, todo chequeado, combustible, aceite, full, espectacular. Se va a hacer una hora de capota para el entrenamiento para piloto comercial de avión. PSA. La idea de la capota es, en este caso son unos lentes, la idea es taparle al piloto todo lo que es la visión hacia afuera del avión, es decir que al ponerme yo estos lentes solamente puedo ver lo que es el tablero y referirme únicamente a los instrumentos del avión. Hay algunas capotas que en vez de ser unos lentes son unas viseras que cumplen la misma función. Uh-huh. Y la idea es que el piloto deje de confiar en sus sensaciones y confíe plenamente en los instrumentos del avión. Buenísimo, genial. Bueno, cerrada mi puerta. Bueno, ya se está yendo. Rueda de delta. ¿A dónde está? Allá. Bien, está despegando, liberando el circuito. Bueno, estamos acá. 120, 130. Vamos. 500 sobre freno, estamos con presión bien y temperatura estamos, ok. Vamos. Tenemos bien, viento de la izquierda. Try 5, rotamos. Y buscamos 80 para sentar. Sí, ya sube con esta velocidad, dale para arriba. Estamos con 80. Pies, flaps arriba. Bueno, ponete la capota, sacatelo. Trata de ver lo menos que puedas para afuera. Ok. Te los paso atrás los lentes. Dale. 400 pies, primera reducción. Bueno. Digo, vamos. Ahora no miro más para afuera. Horizonte, giro, velocidad. Bueno, vamos a continuar ascenso para 2000 pies, ¿sí? 2000, perfecto. Voy a liberar circuito, ¿ok? Voy a mantener este rumbo todavía. Ok, listo. Ahora sí, 45 por derecha. Ahí está, con ese rumbo vas bien. Bueno, hacete un viraje por izquierda, continuando el ascenso, por supuesto, okay. De 360 grados. Viraje por izquierda, ¿está libre? Libre. Vamos. Por izquierda en ascenso. Estamos con 110, ¿no? Sí. Sí, más o menos.
vas a continuarlo el viraje, ¿sí? Perfecto. Hasta que yo te diga, no lo pares. Dale. Escarpalo un poquito más. Eso ahí va. 25 graditos, ¿no? 20 ahí como va. Nos quedamos con 2000, sí, sí. Pero continúa el viraje. Acá estamos con 360, seguimos. Sí, sí. Bueno, ahora dale por derecha, sin parar. Viraje por derecha. ¿Cómo ves? ¿Ves bien los instrumentos? ¿Ves mucho? No, para afuera no veo casi nada. Apenas que un poquito se ve por acá. Ahí está bien, cortó el viraje. ¿Te animás a hacer un poquito de coordinación ahí con los instrumentos? Sí. Dale. Ya conocés el avión, así que... Bueno, bárbaro. Bueno, ahora hacete un 360 por derecha bien escarpado. 360 por derecha bien escarpado. Obviamente, ¿listo? Utilizar la potencia requerimiento, ¿no? Dale. Si hace falta. No menos de 30 grados, ¿eh? Por lo menos 30 grados. Viene el sol, me liquida. Sí, esta capota no está muy buena. Hay que hacer una bien hecha con visera, que te tape realmente el sol. Sí, eso te encandila mucho. Bueno, ahí. Bueno, ahí estaríamos, ¿no? Completando el 360, bien. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, tratando de mantener un poco más la altitud y la velocidad. Bien. Fíjate que ahí estuvimos entre 100 y 123 millas más o menos, variando, ¿no? ¿Volvemos a 2000? O sí, sí. Vale, volvemos a 2000, porque tenemos tránsitos acá arriba. Martín, las mismas cosas que te marqué ya en vuelo. Principalmente darle más importancia a algunas cuestiones en las maniobras básicas, que con capota nos cambia todo el panorama, ¿no? Uh-huh. Supongamos un viraje escarpado donde tenemos tres parámetros a mantener, una determinada inclinación, por ejemplo, de 30 grados, y una altura y una velocidad, por ahí no prestar solamente atención a una de ellas y distraer las otras, ¿no? Pero bueno, eso solamente se hace con entrenamiento. Con 100 millas es una buena velocidad, ¿sí? Para hacerlo con 30 grados. Ok. Así que ponete esos parámetros. 30 grados, 100 millas, 2000 pies. Hacer unas pérdidas. Ok. Mantener ese rumbo. Empezar a sacarle motor. Vamos a hacer unas pérdidas sin motor primero, ¿sí? Listo. Ya tenemos el aire caliente. Aire caliente, corto. Cortale toda la potencia. Todo. Y empezar a llamarlo atrás. Voy a mirar horizonte, velocidad, ¿sí? Bueno, más atrás. Todo atrás. Aguantalo ahí. Bueno, recupéralo, dale. Suave ahí, está bien la nariz. Dale, toda la potencia. Tengo velocidad, nariz arriba. Recupero la altura, 80 millas, velocidad de ascenso. Un poquito de pie al derecho.
Sí, lo aguanto, que no caiga la velocidad. Que no caiga la velocidad, vamos. Perfecto. Vamos un poquito por izquierda. Vamos bien. Perfecto. Vamos con otra. Sacale potencia. Eso. Todo cortado. Sí. Tenerlo atrás hasta que yo te diga. Todo atrás. Ahí. Dale, recupera. Hacer una más así sin potencia, pero vamos a hacerlo en viraje, más inclinación. Dale, seguí el viraje, cortale todo, empieza a llamarlo coordinado, coordinado con los pedales, pedal derecho, más pedal derecho, eso, ahí está, empezá a llamarlo. Todo atrás, tenelo. Bueno, dale, recuperalo, suave, potencia. Eso. Bueno, empezá a sacarle suave la potencia, vamos mirando por izquierda. Dale. Vamos a hacer también simulaciones de aproximación, es decir, vamos a setear el avión a una velocidad de 80 millas, que es la velocidad de máximo planeo de este avión. Vamos a ir seteando puntos de flap hasta hacer una aproximación con full flap, manteniendo un rumbo como si fuera un eje de pista. Sí. Y a una determinada altura de seguridad vamos a hacer un escape con full flap y hacer el procedimiento correspondiente con algunos condimentos agregados, como un viraje en ascenso, de mantener algún rumbo posterior al viraje. Prestar más atención a enseguida configurarle el avión para el ascenso, limpiarle los flaps lo antes posible, y no distraer, como te decía antes, la inclinación, es decir, le diste mucha importancia al tema de los flaps y cuando yo te avisé ya nos habíamos ido en el escape. Sí. Con 800 pies. Sí. Estábamos 30 grados fuera de curso con una inclinación no muy amigable para un vuelo a baja altura. Y además me olvidé del pedal. Te olvidaste del pedal derecho, la potencia enseguida se me va la nariz a la izquierda. Y que nos pasó, creo que en las dos aproximaciones. Así que bueno, más cuidado con esas cosas. A seguir practicando. Posteriormente, si nos da el tiempo, hacer la aproximación al aeródromo de Espeleta, también con capota, hasta la altura mínima antes del toque. Genial. Así que eso sería un poco todo lo que vamos a repasar hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para que te llegue un aviso cada vez que subimos un nuevo video.